baja, vuelve a subir. Ahí está bien, ahí hay comunicación. Pero ahí tiene que establecer, serían tres hoyos. Sí, no, ahí es que está funcionando la memoria, ahí ya encendió la pantalla. La puede probar en este que no está prendiendo. Es la misma. Ah, tráigala, échala para acá. A ver si es. No, usted viene a que se le diagnostique. Vale, sí. De todo modo, yo iba a comprar esta memoria para que viera cuando no estaba allá. Esta está prendiendo de repente. ¿Qué? ¿Esta la regalan aquí o qué pasó? No coincidió. A ver, entonces vamos a conectar, vamos a hacer el mismo procedimiento. Ok, va, ya está conectada. Ahora vamos a hacer lo mismo. Tierra ahí. Vamos a conectar la memoria, la pin 2, y vamos a encender. Enciende, sube. ¿Qué pasó ahí? Se quedó. ¿Qué tiene? Ahí no sirve la memoria. Está mal. Vamos otra vez, apagamos, volvemos a encender. Miren, ahí se quedó, no hizo el cambio de subir, bajar y volver a subir. Ya vieron cómo se diagnostica una memoria, una falla de memoria, está bien fácil. Y no requieren unos osciloscopios, no requieren una punta de nada, simplemente es un multímetro. Sube, baja y se queda. O sea, sube, baja y sube. Y aquí mira, aquí observa, aquí se sube, luego se queda, miren. Ahí se quedó. Ahí se quedó, ya no hizo lo que la otra subía y bajaba, miren, vamos a poner la otra vez para que vean. El chiste es que todo se vaya, que sí aprendieron. Miren, conecto. En memoria SPI. Vamos a aquí ponemos de tierra, pin 2 y enciendo. Observe. Sube, baja y sube. ¿Ya lo vio? Ahí otra vez. Lo apagamos, dejamos que se descargue, ahí está. Otra vez volvemos, encendemos, sube, baja y sube. Por eso les digo que necesitan un multímetro que sea rápido, porque si el multímetro piensa lento, ustedes también van a pensar lento. Entonces necesitamos que sean rápidos. Entonces, aquí está obviamente está funcionando. La del compañero tiene un problema de... ¿Qué marca es esta, compañero? El COVID, parece que... El problema es de que la que nos trajo el compañero es la L. Puede trabajar, pero te puede salir con parámetros diferentes. O sea, si yo bajo esta y te la grabo aquí, que sí lo puedo hacer, y eso lo hago, el problema, te respaldo tu programa. El problema es de que te tomo tu programa no sirve, porque es que trabaja cuando quiere. Entonces necesitaríamos ponerle, aquí le podemos poner este mismo software y te va a trabajar aquí. ¿Cuándo son compatibles los software? Cuando las tarjetas son las mismas. Cuando las tarjetas son la misma clave, se puede utilizar el mismo software aunque sea de otra marca. No puedes poner un software cuando trae un procesador diferente a la otra. Pero si son los mismos procesadores, puedes poner mole, chile y todos los colores, ¿sale? Entonces, ¿entendieron cómo diagnosticar la falla de memoria? Sí. ¿O dudas? Profe, dígame. Una tarjeta de esa marca Lego, hay veces prende, hay veces no prende. Software. El software puede provocar que no te encienda, que no tenga audio, que no sintonice canales y que encienda cuando su regalada gana se le dé. Es la entrada y salida de datos. Es el bus de comunicación entre microprocesador y memoria. Por eso dice ahí. Dígame. Queda fijo ahí, pero ¿y cómo saber cuando la memoria no vale? Cuando tú la vas a programar y te marca error. ¿Cómo
O sea, cuando tú ya la vas, ya sabes que el problema es de software, tú la tienes que grabar forzosamente, sí o sí. Cuando tú la grabas y te vuelve a presentar el nuevo problema, tu memoria es la que ya no sirve. Entonces hay que reemplazarla. Pero si, igual no te puedes presentar a lo mejor un error durante la grabación y te la graban supuestamente bien. Pero al montarla te hace lo mismo o se te desprograma. Ese es el problema ya de la memoria, hay que reemplazarla. Ok, miren, lo que decía el compañero, ¿qué es esto? El pin 2. Aquí está, miren, ese 0 y ese 1, 0. ¿Ya lo vieron? Y aquí está la descripción. Serial data input o output para salidas duales, en modo dual. Exactamente, aquí está todo. Ahí viene el tema de su manual, me preguntaba el compañero qué significaba, ¿qué? Ahí viene el manual. Y el pin 5 también sirve la misma medición.